Entonces, vamos a comentar por qué es importante hacer diseño de vialidades en programas 3D, en programas tipo BIM. Es muy importante por la facilidad de la visualización. Entonces, este es el carril principal, en el cual tenemos dos carriles, ¿no? Por así decirlo, derecho, por así decirlo, izquierdo. Entonces, en Civil 3D, tanto como en Infragos, podemos ir visualizando esta parte, que es muy importante que quede bien nivelado. Entonces, también por aquí tenemos una intersección, en el cual este tipo de nivelaciones tenemos que garantizar que coincida el nivel de pavimento de esta parte y el nivel de pavimento de esta parte. Y nos permite hacer simulaciones. Estas simulaciones te ayudan a comprobar que tu diseño sea correcto, ¿no? Vamos a correr el video. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el recorrido con la herramienta de Becky Tracking y podemos observar que nuestro proyecto es correcto, ¿no? Las alturas libran la altura permitida y también podemos verificar en planta los radios de giro, lo que les había comentado en lo que es la normatividad. Entonces vemos aquí el vehículo, entonces podemos ver que no hay ninguna interferencia en los bordillos, ¿no? Cuando me toca trabajar en un proyecto de obra vial, entonces me toca recibir muchas veces los archivos en archivos CAD, Word, Excel, todas las memorias de cálculo se recibe en lo que es archivos CAD, pasa por un filtro de revisión donde tienes que checar toda esa información para dar al siguiente paso, que es la modelación. Entonces, a partir de la información que me envían en CAD, hago una revisión de lo que es los dibujos, hago una revisión de las memorias de cálculo para poder llegar a la modelación en AutoCAD. Civil 3D, también lo hago en Infraworks y también me auxilio muchas veces de este programa que les había comentado, CivilCAD. Y otra de las cosas que también hago en el flujo de trabajo que les estoy comentando es trabajar en las nubes como son OneDrive, Dropbox y Autodesk BIM 360 Docs. Entonces, la ventaja que tiene trabajar en OneDrive y Dropbox es que esta parte es un poco más flexible en cuestión de precios, ¿no? Entonces, las versiones de AutoCAD 2022-2021 tienen ciertas herramientas que te traen muchos beneficios trabajar con la nube, ¿no? Que también ahí vamos a estar comentando. Entonces, en la siguiente lámina tenemos de manera resumida cuál es la relación o cuál es la forma de trabajar en un modelo de Infraworks. Tú puedes tener proyectos en Infraworks, partir de Civil 3D y enviarlos a lo que es Infraworks. También puedes tener proyectos que son hechos en Revit y también modelarlos en Infraworks. Lo que comentaba el compañero, lo que es 3D Max nos sirve para la parte de animación en la herramienta que se llama Civil View. Para que los elementos en Infraworks tengan que ser paramétricos, tienes que utilizar Autodesk Inventor y en Navisworks puedes hacer la simulación. Bien, entonces esa es una forma de cómo visualizar los flujos de trabajo, cómo es la relación entre Civil 3D y entre Revit, cómo es la relación entre Revit Infraworks, Infraworks Civil 3D, Infraworks 3D Max, lo que es Inventor y lo que es Navisworks. Esto lo vamos a ver ahorita en los modelos que estemos visualizando. Bien, entonces, hoy en día tenemos nuevas tecnologías, el uso de lo que son drones para lo que son levantamientos topográficos, el manejo de nube de puntos. Entonces, un programa que necesitamos para lo que es manejo de puntos es Recap. Entonces, aquí tenemos un poquito de lo que es el flujo de trabajo, cómo comenzar un proyecto, crearlo en Recap, recalcando que ya tiene que haber un procesamiento de la nube de puntos en los programas propios del drone, del tipo de drone que estén usando, el tipo de escáner, para poder ya poder utilizar Recap. En nuestra presentación habíamos platicado que los flujos de trabajo pueden ser partir de desde proyectos que están en CAD, pasan por Civil 3D
y tú lo puedes modelar también en lo que es Infowars. Lo que estamos viendo es el modelo, ya estamos en Infowars, y en este modelo originalmente estaba en CAD, luego posteriormente se pasó a Civil 3D. Entonces Civil 3D te permite lo que es generar lo que son las secciones de construcción. Por acá tenemos las secciones que nos pueden servir en un momento dado ya para la construcción de este tipo de proyectos, ¿no? Aquí tenemos los carriles, este es el carril central, este es el lateral derecho, este es el lateral izquierdo, y por acá ya alcanzamos a ver que tenemos una tubería. Esa tubería es el drenaje pluvial. Comentar que si hubiera algún cambio de tipo de supervisión, de alguna dependencia gubernamental, podríamos cambiar nuestro perfil. Entonces ustedes saben bien que los proyectos son sujetos a revisión, a cambio, y solo basta con, vamos a ver por acá, solo basta acá entrar al Tool Space, podríamos entrar a los corredores, por ejemplo, vamos al corredor, por ejemplo el central. Entonces si me dicen, ¿saben qué? La altura de tus gálibos están demasiado alto, están demasiado bajos, calculas las curvas verticales, y por acá tú tendrías otra rasante prácticamente que tú diseñarías. Entonces lo único que hacemos es la nueva rasante, le ponemos un nombre rasante actualizada y hacemos el cambio, y automáticamente se cambia perfil y se cambia secciones. Comentar las ventajas de trabajar en Civil 3D es la documentación. Entonces acá ya tengo generado mis planos. Claro que existe un procesamiento todavía de adecuación, de darle mayor calidad de líneas, que esto lo puedes exportar y darle en AutoCAD, pero la parte de agrupamiento, la parte de escala, sí te ayuda bastante. Entonces cuando son 5 kilómetros de carretera, hacer esto manualmente es algo bastante tedioso. ¿Ok? Entonces aquí también podemos ver que en nuestra sección se ve reflejado lo que son los registros, o los que son las cajas de lo que es el sistema de alcantarillado. Vamos a regresar a lo que es el model y voy a abrir otro archivito. Entonces, las ventajas de trabajar en un programa 3D donde tú incluyes y fusionas las ingenierías es que tú puedes detectar errores de diseño. Esto es un modelo que todavía le falta, no está completo, pero sí alcanza el objetivo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Exporté los sólidos de los corredores, de las vialidades, y también exporté y dibujé lo que es el proyecto del alcantarillado pluvial. Entonces el alcantarillado pluvial va en los laterales, en las banquetas. Vamos a ver aquí en 3D. Y algo muy importante, que esto tú lo puedes modelar en Navis, detectar errores de diseño. Entonces las rasantes de tu perfil, de tu proyecto de drenaje pluvial, tiene este problema, que va a haber una interferencia entre el pavimento y la altura de este tubo. Entonces poder visualizar los proyectos en 3D nos dan muchas ventajas, ¿no? Hay otra pregunta también de Daniel Salcedo. Nos dice si están utilizando algún estándar de códigos de IFC en infraestructura. No sé si a ti te ha tocado trabajar con archivos IFC. Ok, aún no, pero sí hay una estandarización para lo que son los archivos IFC. Sí, sí existe, ¿no? Entonces, cuando ya existe un trabajo coordinado para lo que es entre Civil 3D, lo que es Infowars, lo que es Navisworks, tienes que utilizar sistemas de estandarización. Entonces, sobre todo en la administración de las capas, es muy importante que con las personas que vas a estar trabajando, las capas sean estandarizadas, ¿no? O sea, no puedo tener aquí
yo capas que digan alternativa 1, alternativa 2, y no sea un estándar establecido, ¿no? Entonces, en lo que es CV3D, necesitas estandarizar lo que son tus capas y ver cuál va a ser el flujo de trabajo, si vas a trabajar con interoperabilidad en Revit o algún otro programa que sea de tipo. Excelente. Bueno, habían varias preguntas, en realidad yo las voy a empezar a resumir un poco ya que estamos llegando a la hora de cierre. Okay. Habían preguntas, por ejemplo, de cómo tú has trabajado, habíamos comentado previamente, de nube de puntos. ¿Cuál ha sido tu experiencia con nube de puntos en Civil 3D o InfraWorks? Ah, ok. Vamos a, bueno, este proyecto es la intención, ¿no? Trabajar un modelo de una nube de puntos que todavía tiene un pequeño detalle, que el modelo de puntos aún no ha sido georreferenciado. Entonces, ¿qué es lo que podríamos visualizar en esa nube de puntos? Ver toda la infraestructura existente. Entonces, les comentaba algo que se perdió el audio. Esto ya es un modelo 3D tipo BIM que lo puedes manejar, hasta lo podrías exportar en Revit. Vamos a ver si lo puedo abrir por acá. Y es una de las cosas muy importantes. Entonces, el proyecto que estamos viendo acá en Revit es el mismo que tenemos acá en InfraWorks. Y es el mismo que ahorita voy a abrir en Civil 3D. Entonces, este tipo de flujo de trabajo coordinado, en el cual ya podríamos hablar de estandarizaciones de IFCs. Entonces, cuando tú en Revit estás manejando un proyecto BIM, ya podemos hablar en la que es la parte de la estandarización de archivos IFC. Ok, aquí también ya ven que en Revit podemos guardar un archivo IFC. Entonces tendríamos que entrar en detalle cuál tiene que ser esa estandarización para que todos los que están trabajando en un proyecto coordinado puedan abrirlo, puedan editarlo y puedan trabajar en la misma sintonía, ¿no? Cuando hablé, por ejemplo, de adaptación, yo partí el año 2011, yo venía de una oficina de arquitectura que se dedicaba al retail. Y me dedicaba mucho, como comenté al principio, al tema de los renderizados. Y trabajaba con planimetría. Ya había hecho el diplomado que les comenté al principio, pero más que nada las maquetas al principio la utilizaba para poder modelar más rápido. Era como mi primera intención. Pero nunca los trabajé en este lugar donde nosotros estábamos como de cierta forma conociendo o avanzando dentro del tema. Entonces, el año 2011, un antiguo director de carrera del Instituto DOCUC me llama y me dice: Álvaro, nos gustaría que las tecnologías que tú estás implementando o las que tú conoces, de cierta forma, poder trabajarlas acá en la institución. Y yo encantado, porque yo había estudiado ahí hace un año atrás, entonces me gustaría meterme en el campo de la docencia, venía saliendo de la oficina, así que está bastante interesante y empecé a generar esta información. Y esta fue la primera parte, porque yo venía llegando, no sabía cómo funcionaban los procesos educativos y pregunto, ¿qué hago? Y me dicen, no, nosotros hacemos CAD 3D. Y queremos hacer lo que tú haces en Revit. Estos son trabajos de exalumnos, así que si algunos están conectados, les mando saludos a todos. No lo tengo recuerdo de todo, así que han pasado hartos años, pero son maquetas que están hechas en CAD 3D, donde se trabajó directamente, por ejemplo, con layers tradicional, como me acuerdo, hace tiempo lo trabajo en CAD 3D, pero extrude, press pull, ¿ya? El sustraer la geometría, las booleanas para poder levantarla. Veníamos de esa parte, en el año 2011, modelando este tipo de cosas. Y luego de eso, saltamos a esto. Y aquí comienza un cambio, porque acá nosotros, estas casas básicamente eran inventadas, no tenían un diseño arquitectónico, no nos preocupamos de las familias, trabajamos con inserción de familia, y más que cambiar una medida desde la propiedad, no hacíamos nada más. No hablábamos de implementación, no hablábamos de información, no era el caso. Pero algo bueno que pasó, que en esta adaptación nos sirvió mucho estas nuevas generaciones que empezaban a partir con ganas tecnológicas. Y por ejemplo, este es un ejemplo que teníamos de una primera casa. Y fíjense que acá tengo, me acuerdo que este es Mauricio Vivero, un exalumno. Y acá, por ejemplo, es la misma casa, pero si ustedes se fijan, hay un poco más. Eso es lo que nos empezamos a dar cuenta. Hay un poco más en emplazamiento y cosas de ese tipo
de modelamiento un poquito más avanzado en ese sentido. Pero nos empezamos a dar cuenta que los chiquillos tenían esas ganas de decir, oye, mira, nos estamos adaptando. Ellos dentro de todo, sin darse cuenta que nosotros también estábamos ensayo-error, y nos dimos cuenta de esta adaptación. Con el tiempo, ya el año 2014, la institución donde hoy en día trabajo en Duoc me dice, Álvaro, por favor, necesitamos que participes de un estudio que ya empezaba a involucrar las mallas académicas y un poco analizar el mercado y ver el futuro de lo que podía seguir pasando. Y ahí yo creo que también algo clave, que las instituciones hoy en día quizá ya están todas como bien alineadas, que dicen, creo en este cambio tecnológico y de alguna manera estamos de acuerdo a querer hacer esto. En ese tiempo, para mí, dije, ya, ¿y de dónde saco la información? ¿Dónde levanto lo que había? Entonces, la encuesta nacional BIM, que por lo menos en mi país hoy en día está la 2013, la 2016, la 2019, y la recontra recomiendo, sobre todo para los que están haciendo hoy en día tesis de BIM, investigaciones, cosas que necesiten, porque son estadísticas de alguna manera bien interesantes que la Universidad de Chile logró a través del Colegio de Arquitectos y también en conjunto con el Colegio de Ingenieros Constructores, de tener datos bien fidedignos de su estado. Entonces, es bien interesante, también obviamente ya está la encuesta de Plan BIM, así que y en futuro más encuestas que nos van a servir mucho a lo que hoy en día está. Pero si ustedes comparan 2013, 2016, 2019, hay un ascenso muy grande, por lo menos en Chile, así que eso es interesante. Y también eso se tradujo un poco en el campo educativo. Entonces, ahí fueron naciendo nuestras primeras asignaturas de modelamiento. ¿Por qué marco un hito? Porque fue la primera vez que generábamos levantamiento de información. Nosotros le entregamos las planimetrías a ellos y ellos, con las pocas herramientas que teníamos de esta adaptación que yo les fui contando, logran modelar y igualar, eso yo lo encuentro fantástico, a través del modelamiento una sede. Ahí si ustedes pueden ver, por ejemplo, sé que hay varios alumnos de Duoc de la sede Alameda conectados y hay también algunos profesores, colegas, directores, así que pueden reconocer que básicamente el de acá es el render y el de acá es la fotografía real, prácticamente casi igual en ese sentido. Las bibliotecas, los espacios comunes, las terrazas, si ustedes se fijan, teniendo todo el espacio. Entonces, logramos una adaptación con esa información que podíamos de cierta manera potenciar, ¿no? Y acá les quiero mostrar, está modelada, esto fue un portafolio de título, un título donde ellos tuvieron la posibilidad de tener la planimetría, analizarla y poder levantarla. O sea, hoy en día pudieron levantar la información sin ningún problema. Voy a acercar a su parte, están diseñados desde la parte de cubierta, las escaleras, los interiores, ¿ya? Y también fueron generadas diferentes vistas y también extracción de plano. Entonces aquí ya empezó el cambio, empezó de alguna manera a potenciarse lo que nosotros buscábamos. Nosotros buscábamos modeladores, pero simplemente teníamos la herramienta que era Revit y queríamos formar modeladores que se preocuparan de la información, que se preocuparan de los aspectos que tuvieran, de los modelos, del diseño, de esta información como tal. Entonces formábamos mucho el concepto que hablábamos hace un rato del tema del rol, ¿ya? En esta aplicación, tratar de que ellos se sintieran de eso. Y recordando también que lo que esto fue el año 2017, en el mismo tiempo que aparecieron los roles BIM, que entendíamos que los roles BIM no estaban asociados a ninguna carrera. Entonces, para nosotros, si nuestro dibujante, antiguamente el dibujante técnico, hoy en día es un dibujante modelador, podía tener mayores expectativas salariales, mejores sus trabajos, etcétera, etcétera. Y estos ya son títulos del año pasado, de exalumnos que seleccioné algunos, que tengo guardado con mucho cariño. Por ejemplo, esto es el edificio docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, ¿ya? Donde dos personas trabajaron de manera colaborativa. Este es el proyecto arquitectura. Se modeló arquitectura, se modeló estructura en tecla, ¿ya? Bueno, aparte estructural en tecla muy interesante. Los chiquillos se involucraron en el concepto del IFC, trabajaron bajo el concepto de interoperabilidad, algo que nosotros no enseñamos tampoco. Pero ¿qué es lo que pasó? Dejamos abierto tanto el campo que básicamente los chiquillos empiezan a generar expectativa ellos mismos, y ellos dicen, ¿por qué no? Y nosotros también los motivamos. Yo, por ejemplo, a estos chicos les decía, si ustedes lo modelan en Revit, básicamente la comisión final, cuando ustedes les revisen, va a decir, arquitectura en Revit, estructura en Revit, instalaciones en Revit. Pero diferente va a ser si la estructura es metálica,
están hechas en tecla y ustedes comienzan a hablar de cómo vincularon esos modelos para poder trabajarlo. Y eso fue lo interesante, decir, oye, mira cómo se trabajó esto. ¿Y esto lo enseñamos? No, no lo enseñamos. ¿Y cómo lo hicieron? Lo fueron aprendiendo, fueron consultando, que el mercado de Talca, una arquitectura antigua del concepto de fachada, y miren, si yo me acerco, tiene una cantidad de detalles modelados muy interesantes. También está el proyecto hecho en Revit, hay información hecha también, no me acuerdo si hay algo en tecla, me parece que sí, no mal recuerdo, pero toda esta información, los chiquillos analizaron los planos, teníamos reuniones para decirme, profe, ¿sabe qué? Hay información del modelo que no coincide, hay cosas del plano que no coincide cuando hacemos el modelo, armamos una bitácora. Entonces habían varias cosas que interesante podíamos llegar a lograr con esto. Entonces yo creo que esto ha sido la implementación, estos fueron los títulos del año pasado, donde el año pasado yo me saco el sombrero con los chicos porque la generación del año pasado logró muy buenos resultados y yo creo que se destaca mucho, sobre todo porque estuvimos en pandemia. Yo creo que eso también es y seguimos estando, obviamente. Pero trabajar a distancia esto fue complejo, pero los chiquillos dieron el 100%, más que 100, un 200, así que empezamos a marcar hitos y a mejorar las expectativas y hemos estado en una alza bastante interesante que hemos tenido. La otra implementación, y Juan, me gustaría que me ayudaras con el video que te había comentado, fue lo que, y hablando también del tema de la pandemia, fue lo que trabajamos con Sonda y con Duoc el año pasado, que fue trabajar este proyecto que para nosotros fue bien interesante. Por lo menos en Chile, en nuestro país, no existen asignaturas que te enseñen a ocupar nubes colaborativas para poder potenciar trabajo a distancia o lo que hoy en día se hace en el día a día en la empresa. Y nosotros, yo tenía una ambición igual grande en la parte educativa de decir, me cuesta tener un servidor en mi institución para poder trabajar todos estos proyectos porque sabemos el peso y todo el tema. Entonces, si empezaron a aparecer estas plataformas virtuales nuevas que nos ayudan un poco al concepto colaborativo, ¿por qué no apoyarlo para poder, de cierta forma, que los chiquillos lo trabajen? Y se lo planteamos al director de carrera, Gonzalo Vázquez, en la sede Alameda, y dijimos, ¿podemos hacer esto con Sonda? Y se lo planteamos a Sonda también. También Juan nos ayudó un poco con los chicos de Sonda para que ellos también de cierta manera dijeran, oye, está interesante este proyecto, ¿cómo lo harían? Y ahí dije, ya, vamos a ver qué pasa. Como siempre, el ensayo-error, proponernos, mejorar y ver el tema. Y estuvimos trabajando un mes y medio y fue bastante interesante. Yo la verdad, yo nunca había, he tenido la posibilidad de trabajar en BIM 360 como más que nada como me mandan los accesos para yo poder visualizar. Pero no para poder trabajar yo en mi casa y el alumno 1 en su casa, el alumno 2 en su casa, el 3 en su casa. Entonces, eso yo creo que fue lo interesante. Cada uno estaba en su casa porque estaba con el tema de la pandemia y pudieron trabajar a distancia. Les enseñamos la plataforma. No se demoraron ni 20 minutos en aprenderla. Eso fue lo más interesante. Y yo también se lo recomiendo a los profesores que ojalá se la jueguen, que traten de cierta manera jugar con estas mejoras de decir, oye, ¿por qué no hacemos esto y lo planteamos y lo mejoramos para poder ser? Hoy en día es un proyecto que todavía están dando y tenemos muchas más acciones de poder hacer, porque los que ya tienen experiencia en BIM 360, hoy en día BIM 360, más allá de llevarnos esta posibilidad de conectarnos, tiene el seguimiento del día a día en obra, los avances, los estados, todo eso, y eso para nosotros también es interesante poder generarlo. Así que el mismo chequeo de interferencia no solamente puede ser en Navisport, también puede ser en la nube, eso también está interesante. Si les gusta la construcción, empieza a motivarte. Te va a hacer muy bien conocer estos programas porque abren la mente. Y aparte que, como son muy colaborativos, trabajan en distintas especialidades, te puedes ubicar dentro de algún rol. O puedes ser arquitecto. Trabajar solamente en modelamiento arquitectónico, que ya hay mucho. Trabajar en estructura, que también ya hay mucho. Pero instalaciones faltan. Ya. Te puedes... Es bonito proyectar tuberías, sanitario, como corresponde, bien modelado, como debe ser ejecutado. Depende de la preocupación. O sea, cuando a veces pasa que hay alguien que me pregunta, ¿me puede hacer este proyecto sanitario?
y que el nivel de detalle, a mí no me interesa el nivel de detalle. Si lo puedo entregar con todo, con codo, que se vea bien y que se vea bastante bonito, no importa el precio, o sea, y tampoco exagerar, o sea. ¿De qué se trata este modelo? Si quieres nos empiezas a contar y nos empiezas a mostrar un poquitito de qué se trata. Ah, bueno, este modelo básicamente lo que me contrató aquí el servicio de salud para un tema de un CESPAN. ¿Ya? Entonces, para hacer revisión, hay un tema por detrás que lamentablemente no se puede decir en público, a veces queda por interno. Claro. Sí, entonces, para resolver problemas, o sea, hay modelos que no se modelan bien y que los elementos de detalle no se puede controlar la obra con esos modelos, entonces pasan ciertas cosas de repente. Me preocupo de que los modelos estén construidos como... Yo fui mucho tiempo maestro también. Uh-huh. Entonces, vi que en estos programas puede ser... o sea, tiene que tener ese nivel de detalle. Vuelvo a reiterar, no me interesa el dinero, pero que sea un modelo que sea compuesto a la realidad, que se va a fabricar, que se va a hormigonar, que se va a pasar la cañería por ahí cuando corresponde, que tenga su codo, no un tubo sin codo. Ahora, Jaime, el modelo que estamos viendo es un modelo estructural, me imagino. Sí, en Metalcom. Ya, y ese diseño, para un poco que la gente no sabe cómo llegar a este resultado, ¿cómo sería un poco el proceso? ¿Cómo empieza este modelo, más o menos, cómo nace? ¿Cómo podemos llegar a este resultado? Hay que primero revisar el proyecto de cálculo. Por lo general, siempre el calculista o los calculistas o dibujantes siempre te entregan un CAD con todo. Uno, dos, ya. Tres, la planta uno, planta dos. Y eso es todo, hay que crear plantas y elevaciones por separado. Hay que formar siempre trato de decir yo, un cuadrito. Ya. Un cuadrito, que ese cuadrito yo lo voy a poder girar de cualquier forma, pero con sus ejes y con sus elevaciones, y yo insertando en cada planta, cada elevación. Y ahí después yo empiezo a tirar modelamiento, de acuerdo al perfil que me pide. O sea, en este caso, de los de Simple. Incluso está en un video que hice y está por perfil ahí por supuesto. Bueno, todo depende si el calculista es bueno. Ya, partamos por ahí. Sí, si es que es muy detallista y te puede salir mucho más rápido, pero si empiezan a enviar muchas revisiones, resulta que uh-huh. tengo que trasladar todo eso nuevamente, todos esos nuevos CAD que se generan a través de esa planimetría en una que entrega, generan nuevos más y trasladarla a esto para poder corregir a tiempo. Para ahora, conseguir tú en este proyecto, ¿tú cuánto llevas trabajando en este proyecto? Aproximadamente. Sí, imagínate, yo solo en este proyecto, desde acuerdo a la última revisión que me enviaron, yo llevo 3 meses. ¿Tres meses? Con un 85%. Sí, yo solo. Y a rato no. Ya. ¿Y sí. esto se está construyendo ya, por lo que he visto en tus redes? Sí, se está construyendo. Fue mucho más avanzado que las personas que están construyendo, pero bueno. Esa es la idea de demostrar, se modela, que se entrega y que se construye de tal forma para poder controlar partidas, para controlar estados de avance, estados de pago, que no haya aumentos de obra y cosas así.